Buenos días mi gente. A ver, la Marrero por aquí de nuevo. Aquí para resolver los problemas me parece que lo que tenemos que hacer es arrancar el mal de raíz. Porque los problemas no se van a resolver aquí solo. Vamos a estar todo el tiempo en esta misma, nadando en este mismo mar así, arando en el mismo mar por gusto. Nada, yo quería hacer esta directica porque tengo a mi pequeño bebé con una otitis media. Necesito cefalexina y yo lo cambio por azitromicina a que lo necesite. Yo le hago ese cambio, por favor. Necesito la cefalexina en suspensión para mi bebé, que la tenga y me la quiera cambiar. Que se dirija a mí, por favor. O igual que. A ver, no voy a decir vender, porque bueno. Ah, entonces acá tengo ese medicamento, tengo antibióticos acá, tengo antibióticos aquí que me lo quieran negociar, pues entonces intercambiamos ese medicamento, porque aquí vamos a estar toda una vida en esta situación. Tengo el niño mío con fiebre, ni en cuerpo de guardia hay un termómetro. No tenemos termómetro, tenemos que estar pidiendo la impotencia médica esta, que resuelva los problemas de alguna vez. Que me parece que eso no va a pasar nunca. Entonces, nada, estoy bien desesperada porque tengo a mi bebé con fiebre, fiebre es alta. Tengo con qué bajarle la fiebre a mi bebé. Lo que necesito es cambiar cefalexina en suspensión para mi bebé por algún antibiótico que alguien le necesite, que tengo acá, antibiótico para adulto. Entonces, nada, hago el trueque. Lo necesito, por favor, alguien que esté por ahí que me ayude para resolver esta situación que tengo por acá. Entonces, nada, espero esa alma buena que hay por ahí que me cambie ese medicamento. Quiero decir que lo necesito con urgencia. Hola, ya tengo a alguien por aquí, compártame directa. Miren, yo tengo antibióticos, pero no es lo que lleva mi bebé. Entonces, nada, al que le haga falta azitromicina, yo se lo cambio por cualquier pomito de cefalexina en suspensión para mi bebé que tiene una otitis, está dando una fiebre. Ya lleva algún antibiótico ya. Entonces, nada, por aquí estoy, la Marrero por aquí. Que tenga muy buenos días. Que tengan muy buenos días. Aquí la situación cada vez de mal en peor y nadie resuelve absolutamente nada. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Por favor, compártame directa a ver si llega alguien que me pueda hacer el trueque de cambiarme el medicamento, por favor. Porque aparte de no tener comida, de los apagones, de los vejenes dándonos tremendo han, de toda la situación que tenemos. Oye, Dios mío, nuestros niños se enferman demasiado y aquí no tenemos absolutamente de nada. Esto, yo, ay, Jehová, voy a tener que hacerlo porque me parece que es la única vía que ya resolvemos nuestros problemas, es gritando por las redes, haciendo lo que hay que hacer porque me parece que de otra manera no hay solución a los problemas. Entonces me voy a ir para la farmacia de aquí de Agua de Pasajero con mi bebé, entonces a exigir y pedir medicamentos allí porque me parece que ya son las únicas vías. Que ya se resuelven aquí las cosas, porque por la otra vía no se resuelve absolutamente nada. Entonces, nada, los dejo por aquí. Bendiciones para todos y compártame directo a ver si hay alguien, por favor, de aquí de Aguada Pasajero que me quiera hacer ese cambio. Lo necesito con urgencia, a mi bebé le duele mucho su oídito. Entonces, nada, todos esos catarritos recogidos. Esta situación aquí nos está llevando al calvo. Esta situación nos está llevando al calvo. Voy a hacer una protesta, me voy a apelar al calvo para que se caiga la dictadura castrocomunista.